No, de ninguna manera. Lo que yo creo que aquí nosotros empatamos los dos sistemas. Y realmente lo que queremos es no generar ningún tipo de conflictividad a lo interno de la población. No, yo creo que tal vez ese ha sido nuestro problema en ver que generaríamos un problema si se resuelve de una manera conciliatoria. Porque eso lo que sí va a hacer es satisfacer a la víctima y que realmente se respete, ¿verdad? Los derechos que cada uno tiene, tanto el agraviado y la víctima, ¿verdad? Yo lo que creo es de que hay que ver la relevancia del caso o del hecho que se está tratando de atribuir a la persona que está siendo juzgada por su comunidad. Y también lo que debemos garantizar, pienso yo, todas las instancias involucradas, todas, entre ellas la Procuraduría de Derechos Humanos, el Ministerio Público, el mismo organismo judicial por medio de sus jueces de paz, es la cuestión de que no se den vulneraciones a los derechos humanos en particular. Pues los cambios fundamentales creo que es el fortalecimiento del Poder Judicial, con independencia en sus decisiones y con objetividad en cuanto a todo aquello que se resolvió. Digamos, somos conscientes de que había un clamor popular, pero también la lógica y el sentido común orientan las decisiones. Pues yo por supuesto que me ubico en la abolición de la pena de muerte, toda vez de que, como ustedes saben, han habido muchos fallos de la Corte Interamericana, en la cual se le ha ordenado al Estado de Guatemala que dicte nuevas sentencias, tomando en cuenta la prohibición que existe de esta norma y excluyendo también la cuestión de la aplicación de la pena de muerte. También se le debe dar seguimiento a la cuestión de la reinserción de las personas que están siendo objeto de proceso. Entonces es una cuestión integral, ¿verdad? Yo, en cuanto a la pena de muerte, pues yo no estoy de acuerdo en su aplicación porque creo que todos tenemos derecho a un proceso justo y las penas ya están determinadas. Pues podría ser una reforma, aún así excluyendo la Corte Interamericana del texto del Código Penal, la pena de muerte, pues tal vez habría que promover alguna reforma para poder definitivamente poder discutir el tema en el Congreso de la República, que es quien toma la decisión finalmente de poder determinar si continúa en el texto legal o no, ¿verdad? Pues tendríamos que analizarla, podría ser alguna cuestión que podríamos analizar. Afortunadamente la Corte Suprema de Justicia tiene el privilegio de tener la iniciativa de ley, ¿verdad? Dentro del mandato constitucional. Y de esa cuenta, pues podríamos analizarlo. No se ha discutido en pleno de Corte Suprema de Justicia. Todas aquellas reformas que se pretendan hacer, pues deben surgir del seno del pleno de la Corte. Pues no le puedo yo decir nada en relación a la figura típica, porque podremos nosotros conocer en cierto momento alguna acción que se plantea ante el pleno de Corte Suprema de Justicia. Bueno, pues fue una decisión que tomó la Corte de Constitucionalidad en su momento. No puedo yo dar mayor detalle en cuanto al contenido de la decisión final de la Corte. Estimo yo que hizo alguna ponderación o valoración en cuanto a alguna violación constitucional, que es por la que seguramente pudo tomar esa decisión.